Ya realizó su primera práctica con Cruz Azul, en esta ocasión bajo el mando de José Luis Salgado, ante la ausencia de Guillermo Vázquez. El camerunés Achillemana conoció a sus nuevos compañeros y de inmediato hizo fútbol para acoplarse lo antes posible a la altura de la Ciudad de México. Un refuerzo que llega bien para la institución. Tanto Pablo Barrera como Gerardo Flores se mostraron sorprendidos por la condición física del africano. Bien, digo, es un buen compañero, se acopló rápido con nosotros. Y lo poco que hicimos, hizo muy bien las cosas. Platicamos con él venía entrenando, él está bien, está físicamente, le está costando la altura, pero se siente bien. Aunque es un jugador potente, que es un jugador que tiene buen disparo de larga distancia y que, bueno, tiene una buena ida y vuelta. Y bueno, todo eso lo tiene que aportar para el equipo. Y bueno, pues tenemos que hacer que se sienta bien, ¿no? Por otro lado, a Barrera no le agradó la decisión que tomaron las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol de posponer el choque ante Querétaro, aunque aclaró que la máquina tiene que dar resultados sin importar que encaren el compromiso sin seleccionados. No, para nada, pero te digo, la verdad que sin seleccionados sería complicado, entonces, como te digo, hay que ver qué se decide. Pero bueno, falta la decisión de Memo, que es el entrenador, que se juegue, porque la verdad viene la selección y va a haber varios jugadores fuera.